Bienvenido al curso en línea Biomecánica, principios básicos aplicados al pádel. Este vídeo servirá como presentación, tanto del contenido como del profesorado. Y comenzando por esto último... Mi nombre es Rafa Conde Ripoll y junto a mi compañero doctor en ciencias del deporte, Gilles Genevois, seré profesor en esta formación. Hola. Mi nombre es Cyril Genevois, doctor en ciencias del deporte y experto en biomecánica. Junto a mi compañero Rafa Conde, seré profesor en este curso sobre biomecánica aplicada al pádel. Como bien sabéis, se trata de un curso online, el cual puedes hacer a tu ritmo. El mismo consta de varios capítulos que han de ser completados para conseguir así el certificado final. En cuanto a la duración de la formación, esta ronda las 10 horas. Y dispones de 3 meses desde el comienzo para finalizarla. Es decir, tienes un plazo de 3 meses para haber visto todos los temas, haber superado cada uno de los tests y haber entregado la tarea final, la cual consta de un análisis de un golpe. Asimismo, una vez completado el curso, puedes volver a verlo para revisarlo tantas veces como quieras. El curso consta de diapositivas interactivas, vídeos de análisis, vídeos de ejercicios tanto dentro como fuera de la pista, test al final de cada tema, test final y tarea final. El curso se divide en 9 temas. El primero será una introducción. El segundo será sobre anatomía funcional. Los 6 siguientes serán sobre los principios Biomec: equilibrio, inercia, oposición de fuerzas, momento lineal y angular, energía elástica y cadena cinética. Y el último tema será sobre análisis y evaluación de la técnica. Para que saquéis el máximo provecho del curso, deciros que las diapositivas empleadas son interactivas, de tipo Geniali. En cada una de ellas, has de hacer clic arriba a la derecha para que aparezcan los elementos que ocultan el contenido. Gracias a esta interactividad, se crea así un entorno comunicativo que ayuda a contextualizar la información, maximizando la memorización, el pensamiento crítico y la creatividad.